Hi everyone, Richard here. This is Richard. I'm a Taiwanese living in the Philippines. And I think it's the day 6 for my Spanish practicing. And I feel that day-to-day practice really makes my tongue used to this language. And even though now I know that some words, some like R, the R sound, the ah sound is still bad in Spanish, but I can feel that I gradually used to this pronunciation. Okay, I mean my body, like my physique situation, used to this language. Okay, so don't say too much things. Let's start. Carne de ternera como plato principal. Carne de ternera como plato principal. Carne de ternera como plato principal. Carne de ternera, what's that? Carne de ternera como plato principal. Plato principal. Carne de ternera. Carne de ternera como plato principal. Okay, carne de ternera. Carne de ternera. Okay, let me separate it in the two part. Carne de ternera como plato principal. Carne de ternera como plato principal. Beef for the main course. Okay, easy. Next one. Sabrosa ternera. Sabrosa ternera. Sabrosa ternera. 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 Sabrosa ternera. Sabrosa ternera. Okay, next one. Empanadas de ternera. Beef patties is. Empanadas de ternera. Empanadas de ternera. 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 Okay. Empanadas de ternera. Empanadas de ternera. Esta ternera es muy deliciosa. This beef is very delicious. Esta ternera, esta ternera, esta ternera es muy deliciosa. Okay. Esta ternera, esta ternera es muy deliciosa. Las opciones de esta noche son ternera o pollo. Tonight's choices are beef or chicken. Las opciones de esta noche son ternera o pollo. Las opciones de esta noche son ternera o pollo. Las opciones de esta noche son ternera o pollo. Son ternera o pollo. Las opciones de esta noche son ternera o pollo. Las opciones de esta noche son ternera o pollo. Las opciones de esta noche son ternera o pollo. Okay, next one. Algunas vacas son criadas por su carne y otras por su leche. Okay, it speaks very fast. Let me listen. Algunas vacas son criadas por su carne y otras por su leche. Okay, some cows are raised for lay beef and some for milk. Okay. Algunas vacas son criadas por su carne y otras por su leche. Vacas. Algunas vacas. Algunas vacas son criadas por su carne y otras por su leche. Son criada, son criada. Algunas vacas son criadas por su carne y otras por su leche. Carne y otras por su leche. Algunas vacas son criadas por su carne y otras por su leche. Su carne y otras por su leche. Algunas vacas son criadas por su carne y otras por su leche. Por su leche. Okay. Algunas vacas son criadas por su carne y otras por su leche. Algunas vacas son criadas por su carne
y otras por su leche. Okay, some cows are raised for their beef and some for milk. La carne de ternera Kobe es famosa por su sabor y su textura. Okay, Kobe beef. Yeah, Kobe beef is very famous. Kobe beef is famous for its flavor and texture. Okay, la carne de ternera. Why I always feel that my tongue is very stubborn when I pronounce this ternera. Too many R, I think. La carne de ternera Kobe es famosa por su sabor y su textura. Okay, next one. Cuando preparo cerdo, me gusta sofreírlo en una sartén. Okay, when I make pork, I like to saute it in a pan. Cuando preparo cerdo, me gusta sofreírlo en una sartén. Cuando preparo cerdo, me gusta sofreírlo en una sartén. Cuando preparo cerdo, me gusta sofreírlo en una sartén. Cuando preparo cerdo, me gusta sofreírlo en una sartén. 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 Okay. Cuando prepare. Cuando preparo cerdo, me gusta sofreírlo en una sartén. Okay, when I make pork, I like to saute it in a pan. Okay, next one. Comer carne de cerdo está prohibido por un buen número de religiones. Okay, eating pork is forbidden by a number of religions. Comer carne de cerdo está prohibido por un buen número de religions. Comer carne de cerdo está prohibido por un buen número de religiones. Oh, religiones, 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 religiones. Okay. Comer carne de cerdo. Okay. Comer carne de cerdo está prohibido por un buen número de religiones. Okay, very hard to pronounce, but I will try to make it perfect. Okay. Comer carne de cerdo está prohibido por un buen número de religiones. Okay, very hard. I will practice later. Costilla de cordero. Costilla de cordero. Ah, costilla. Costilla de cordero. Costilla de cordero. Costilla de cordero. Okay, rack of lamb. Next one. El cordero es extremadamente delicioso. Okay, the lamb is extremely delicious. El cordero es extremadamente. El cordero es extremadamente delicioso. Extreme. El cordero es extremadamente delicioso. Extremadamente. El cordero es extremadamente delicioso. Cesta de dulces. Cesta de dulces. Basket of sweets. Me gustan los dulces, el chocolate en particular. Okay, I like sweets, chocolate in particular. Me gustan los dulces, el chocolate en particular. Me gustan los dulces. Me gustan los dulces, el chocolate en particular. Oh, el chocolate. Me gustan los dulces, el chocolate en particular. Chocolate en particular. Me gustan los dulces, el chocolate en particular.
particular, okay, need to separate it clearly. Me gustan los dulces. Me gustan los dulces, el chocolate en particular. Me gustan los dulces, el chocolate en particular. En particular. Me gustan los dulces, el chocolate en particular. El chocolate en particular. Me gustan los dulces, el chocolate en particular. Okay, me gustan los dulces, el chocolate en particular. Pedazo de pastel de chocolate. Pedazo de pastel, pastel de chocolate. Pedazo de pastel de chocolate. Pedazo de pastel de chocolate. Piece of chocolate cake. Pastel de cumpleaños. Pastel de cumpleaños. Pastel de cumpleaños. Pastel de cumpleaños. Okay, so I will stop here because now the video is already 11 minutes. I didn't notice this. And because of this, I have to stop. And then maybe I will, later on, maybe I will practice the next few sentences. And yeah, if I still have time, or if I don't have time, maybe I will practice tomorrow. I feel it's really interesting to practice Spanish and Tagalog at the same time because it's almost the same language, actually. Yeah, many similarities in their words. And for me, I'm from Taiwan. My mother tongue is nothing related to the two languages, but I feel I have some feeling of the two languages. Possibly, okay, my previous life was Mexican something, okay, maybe, or just because I have ever learned French, even though still bad. Okay, never mind. Thank you for watching. See you next time. Goodbye.